empieza la ciudad. Ya se abrió el telón y el corazón comienza hoy a palpitar. Las luces van dando el color, no es una noche más. Brillo y amor y un cielo azul alumbra la ciudad. Voces que van sonando al cantar. Mi amorcito, no sabes lo que me pasó. Viste que fui a la peluquería, ¿no? Llego y la chica que me atiende me dice, ¡ay, mi amor! Pero está llena de canas, no usas tinta. La miré y le dije, no, qué curioso. ¿Vos con esa cara de boluda no usas pasamontañas? Me zarpé. Germán, che, te estoy hablando. Pero seguís con ese jueguito, decime, ¿vos no vas a parar en ningún momento? ¡Ya va! ¡Ya va, ya va! A las 10 de la mañana me dijiste ya va, son las 8 de la noche y seguís sentado ahí. ¿Vos sabés que cuando yo me separe de vos, no voy a perder un marido, voy a ganar una silla? ¿Para vos todo es un juego? Sí, todo es un juego. Con vos lo único que hago, ¿sabés qué? Es perder. ¡Ah! ¿Qué perdiste conmigo? ¿Qué perdí contigo? ¿Sí? ¿Tenés tiempo? Tengo. ¿Para qué pongo pausa? ¿Qué perdí contigo? Perdí el 70% de sensibilidad en el brazo izquierdo por dormir cucharita. Perdí un calzoncillo agujereado que tenía desde los 15, que ahora ella hizo un trapito y limpia todo con eso. Perdí mi shampoo, Plusbel, de 500 mililitros por 70 pesos. Cuando vino ella pasó a ser un Elvive de 70 mililitros por 500 pesos. Porque viste que ellas usan Elvive. Nosotros usamos Sobrevive. Tiempo. Tiempo de parar con ese juego de porquería. ¿Cómo de porquería? Este es el Tetris. ¡Ay, el Tetris! ¡Qué moderno que estás! ¿No querés que te traiga un Nokia 1100 y jugás a la viborita? Para que sepas, es el juego de estrategia más famoso del mundo. Sí, y el más viejo también. Yo lo necesito porque me aumenta la función cerebral. No, querido, vos lo que necesitas aumentar es la función de otra cosa. ¿No ves que me hablas y me haces desperdiciar el palito? ¡Ay, sabes cuánto hace que venís desperdiciando tu palito, Germán! ¿Vos no entendés que lo nuestro así no funciona? Que lo que yo necesito es que vos me agarres y me des... ¿Estamos esperando a alguien? Sí, a los chicos. Los invité a cenar a ver si sociabilizás un poco. ¡Pase! ¿Cómo andan? ¡Hola, chiquis! ¡Ay, Lu! El chico Tetris sigue inmerso en su mundo lúdico. Ahí lo tenés. No se levanta de ahí ni para comer con decirte que ya no se baña. Desde acá se le siente la baranda a este sucio. Mirá que te escuché, ¿eh? Aparte la baranda debe ser el desodorante que uso. Ay, ¿cuál usas? Ninguno. No, él hace chistes, pero yo estoy preocupada de verdad. Todo el tiempo habla del juego. Yo creo que hasta por momentos delira. Ay, Lu, para mí lo que Germancito tiene es un trastorno llamado el efecto Tetris. Oye, en su cabecita hay piezas, fichas, bloques. Mirá, yo pensé que no tenía nada en la cabeza. Che, Germán, ¿es verdad que el Tetris te trae trastornos y te puede dejar problemas y secuelas? Ah, ¿quién te dijo eso? ¡Pará, Lu! No, de verdad, me preocupa, chiquilinas. Se duerme con el juego encima, ronca, se babea. Yo lo quiero. Pero cada vez que lo veo abandonado en el sillón roncando, lo miro y pienso, ¡ahogate y morite! Pero pará de darle palo. ¿No te das cuenta que Germán, gracias a ese juego, tiene una visión diferente de la vida? ¡Ay, no! Lo que Germancito tiene es una obsesión, convirtiendo su vida en un juguete. No, te equivocas. Convirtiendo el Tetris en el juego de la vida. Porque es un juego donde todo encaja. Todas las fichas encajan, todo encaja, todo encaja. Así que todo encaja, todo encaja. ¿Todo encaja? Perfecto, anda al cuarto y encaja la ropa en el ropero. Para escapar de lo habitual, puedes activar tu Tetris, Tetris. Al caer en la obsesión, puedes cambiar lo real por ficción, convertir y modificar el
busca escapar de lo habitual y activar tu Tetris, Tetris. Sin olvidar, ya de controlar tu obsesión al Tetris. Busca escapar de lo habitual y activar tu Tetris, Tetris. Sin olvidar, ya de controlar tu obsesión al Tetris. Tu obsesión al Tetris. Adelante. Dale, ey, te toca a vos. Bueno, no me grites tampoco, Buenos días, buen día. 5 veces dijo buen día, ¿eh? Bienvenido a House Airlines, la compañía aérea que transforma el cielo en su hogar. ¿En qué puedo ayudarle? Señorita, ¿quise el ticket para el avión? Sí, pero ¿qué le pasa? ¿Lo noto nervioso? No, es que nunca viajé y tengo mucho miedo a volar, ¿vio? ¡Ay, relájese! Recuerde que el avión es el medio de transporte más seguro. Bueno, ¿no habrá uno que vaya por tierra? Lo que pasa es que cuando me pongo nervioso entra en shock mi sistema digestivo favoreciendo la eliminación de las heces. No entendí. ¡Que me cago encima! Dale, hermano, dale, dale. Bueno, no me grite tampoco, ¿eh? ¿Te doy miedo? No, ya tengo, gracias. Dígame, señor, su nombre. No, mi nombre es Germán. Germán viaja con equipaje. Solo yo nomás. Perfecto, sírvase su ticket. Manténgalo en la mano porque una azafata lo va a recibir en la puerta del avión. Muchísimas gracias, señorita. Va a recibir una azafata en la puerta del avión. Permiso que va a recibir una azafata, por suerte, en la puerta del avión. ¡Bienvenido a bordo! ¡Pero en la misma! Dígame, señor, su nombre. ¿Cómo mi nombre? Me preguntaste ahí, Germán. Me llamo igual que ahí. Germán viaja con equipaje. Ah, me estás jodiendo. Te dije solo ahí. ¿Tiene su ticket? ¡El ticket! ¡Me lo diste vos, el ticket! Muy bien. Pasillo, centro, ventanilla, ¿qué es lo que tiene? Un miedo bárbaro lo que tengo. Ay, relájese. Ese asiento es el número 13. No, el 13 no. No, el 13 no. No, por favor. No, cámbiamelo. Vos tenés cara de que te va a morir. Dale. Buenas tardes, señores pasajeros, bienvenidos a bordo. Ladies and gentlemen, welcome on board. ¡Bienvenido, pasajero! Buenas tardes, señores y señores pasajeros que hacen uso de este medio de transporte capitalino. Tenga todo usted muy pero, ¡mándale cumbia, capitán! ¡Va, pay! A continuación, les brindaremos las normas de seguridad. Escúchelas atentamente porque podrán salvar sus vidas. Se escucharon todo, atentamente. No, no se entiende. Podrán encontrar la muerte. ¿La muerte de quién? En caso de despresurización, caerán unas máscaras de oxígeno. Si viaja con un niño, ayúdelo a ponérsela. Si viaja con varios niños, elija el que más le guste. ¡Feliz viaje! Oh, ¡feliz viaje! Como si fuera tan fácil, feliz viaje. Buenas tardes, señores pasajeros. Les habla el capitán. ¡Es la misma! ¡Abrochen sus cinturones! ¡Despegue autorizado! ¡No, no autorice! ¡Me bajo, me bajo! Pero, señor, no, no, señor, tranquilícese. ¿Quiere tomarse algo? ¡El pulso! ¡Ah! ¡Ay, tranquilícese, señor! ¡Disfrute del viaje y pase la bomba! ¿Cómo? ¡Bomba! ¡Terrorista! ¿Hola? Sí, sí, nos venimos a pique, nos venimos. ¿Quién se viene a pique? Te dije, el negocio venía mal, algún día esto iba a pasar. El negocio, el negocio. Señorita, por favor, ¿podría prender la calefacción? Que tengo un frío, que me estoy muriendo. ¿Cómo? ¿Muriendo? ¡Pique, bomba, muriendo! Acá estamos todos vivos, vivo. ¡Pero señor, tranquilízate! Perdón, no me grite. ¡Acá la piel está gritando! Me pareció. Usted está en House Airlines. Las probabilidades de que pase algo son mínimas. Bueno, che, dije mínimas, no imposible. No. ¿Qué está pasando? ¡Nos vamos a morir! Esto me pasa por viajar con WOW. Que atormenta e invade tus sentidos una vez más. No dejes que te atrape, no dejes que te envuelva. Hay una manera, busca bien. No ocultes tus miedos o aquello que te trauma. Si hay algo que te asusta, enfréntalo con calma. No ocultes tus miedos o aquello que te trauma. Si hay algo que te asusta, enfréntalo con calma. Salida.
Enfrentalo con calma. Ocúntese tus miedos. Este tipo que no llega, vos. Me quiero matar, vos. No puedo creer, vos. Pablo. Negrito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, pronto. ¿Cómo estás para hoy? Bien, bien. ¿Te bañaste? Me bañé. Estás hecho un tigre, negro. Ah, ese tigre tenés. A ver. ¿El león crees? A ver, ese león. Es el mismo. Es parecido. Escuchame una cosa. Mirá que me fue muy difícil concretar esta cita con mi prima. Ella es Bárbara. ¿Cómo Bárbara? Me dijiste Mariana por el Facebook. No, Bárbara es la forma de ser. Pero vos me dijiste que pero no, yo no quiero Bárbara, yo Mirá, quiero Mariana. Mirá, escuchame. Pero no me grites. Es esa. ¿Quién? La que está ahí. No me dejes pegado. No, pero... ¡Es la misma! ¡Hola! ¡Hola! Buenas tardes, señor payaso. Estoy buscando a un chico. No, un chico que se llama Germán. ¡Ay! ¡Era de disfraces! ¡Disculpa, no sabía! No es de disfraces. ¿Esa es tu ropa? Sí. ¡Ay, estás re lindo, boludo! Muchas gracias, vos también. Gracias, vos también. Bueno. No, quédate ahí. ¿Qué pasó? ¡Ay, te caíste! No, adelante. Lo vi en una película, adelante. ¿Acá me siento? Sí, adelante. Qué moderno. Sí. ¿Me das un toque? Sí, obvio. Dale. Bueno, está lindo. Bueno, está lindo el lugar acá, la iluminación, ¿no? ¿No? ¿A lo qué? La iluminación, digo, está bueno. Sí, hay luz, obvio, boludo. No, digo el tipo de iluminación. A mí me gusta venir acá, me gusta la comida de acá, me gusta cómo te sirven, me gustan los mozos también, me gusta el lugar donde está. Porque che, además. Re callado. ¿Qué te pasa? ¿Sos tímido? Pero si yo estaba hablando... ¿Vos sabés que ahora que te miro no puedo creer que tengo 21 años? Ah, porque tengo 31. ¿Qué? No, pero mi primo me dijo que habías cumplido 21. Ah, porque los cumplí, sí, pero hace 10 años. Oh. ¿Sabés qué otra cosa re curiosa? Que te estuve buscando en Facebook y no te encontré por tu foto de perfil. Ah, no, porque no tengo. ¿No tenés foto de perfil? No tengo Facebook. ¡No tenés Facebook! Bueno, no me grites. ¿Cómo que no tenés Facebook, Germán? No. Ay, Facebook es lo más. Yo me paso todo el día conectada con decirte que no me puedo dormir si no tengo Facebook. Yo sí no tengo almohada. Ay, ¡mozo! ¿Sí? ¿Qué les traigo? Ay, para mí una pizza. ¿Y para él? Una vida. Sale enseguida, ¿eh? Gracias. Mira lo que te voy a mostrar, te morí, mira. Acá en un bar con Germán. Y vamos a pedir pizza. No. Si no te gusta, pedimos otra cosa. No, boludo, la estoy colgando, ¿entendés? Lo cuelgo en Twitter, lo hago con un hashtag que se puede convertir en trending topic. ¿Sabés lo que es un trending topic, no? Sí, obvio. ¿Qué es un bronceador? Pará, vos tenés cuenta de Twitter, ¿no? Instagram, Badoo, Tinder, ¿alguna red tenés que usar? Sí, la red pago en la vuelta a mi casa. Bueno, no sé, pasame tu número, al menos te agrego al WhatsApp. Ah, no tengo WhatsApp. ¿Tampoco tenés WhatsApp? No. ¿No te das cuenta? Mira a tu alrededor. ¿No ves que estamos todos conectados? ¿Vos decís que esto es para conectarse? Obvio. ¿Vos decís que las redes sociales son para conectarse? Claro, boludo. A ver, las redes sociales son para conectarse, eso lo sabemos todos. Pero ¿cuál es el uso que le damos a las redes sociales, viste? Le damos un mal uso. Un ejemplo, una nena de 15 le escribía en el murito a una amiguita el otro día, lo vi, le ponía P-U-T-A, puta, significa princesa única, tierna y amorosa. ¿Viste que ser puta no es tan malo? ¡Pegalo en el muro de todas las putas que conozca! Y los adultos, no nos quedamos atrás, porque los adultos también hacemos un mal uso de las redes sociales. Las redes sociales para los adultos, básicamente, es para hacernos los cra, ¿no? Un ejemplo, último fin de semana del mes, no tenés un mango, pero para hacerte el cra ponés en Facebook. Hoy, una peli. Tranqui. En casa. Pobre. ¿No me adapto a esta mentira de las redes sociales? No, boludo, no. Es que no son mentiras. Son cosas que hacemos todos para poder encajar en esta sociedad. ¿Sabes las cosas que hacemos las mujeres para encajar en esta sociedad machista? Depilarnos, por ejemplo. ¿O no, chicas? Depilarnos es algo que hacemos para poder encajar en la sociedad. Igual no existe nada más desolador y triste que depilarse al pedo.
¿Viste? A los hombres les quiero contar, a los hombres les cuento que no es que nosotras tenemos un hobby, ¿no? Que nos encanta ponernos cera caliente en la entrepierna. ¡No! Nosotras nos depilamos con una ilusión, señores. Y que se te pase un ciclo depilatorio sin usarlo. Es como que se te venza el dulce de leche cerrado en la heladera. ¡Es un desperdicio! Pero escúchame. Escúchame, yo soy capaz de ir a hacerme el Papá Nicolau de nuevo para que me la vea alguien. Si no te adaptás, no existís, ¿entendés? No. Mira, si no adaptarse a esta era tecnológica es seguir siendo uno mismo, me gusta. No ser uno más. No pensar igual. Tener tu propia visión. Saber ser vos. Ya no ser uno más. Me bajé WhatsApp, está. Tiene WhatsApp, está bueno WhatsApp, ¿no? Está. A mí lo que me mata de WhatsApp, lo inteligente, lo interesante de WhatsApp, viste que vino a cambiar la tecnología, porque ahora a partir de WhatsApp, viste que la tecnología está avanzadísima. ¿Hicieron llamada por WhatsApp? ¿Un delay? ¿Viste lo que es eso? Viste, el otro día llamé a mi vieja como si estuviera en Suecia. Le digo, ¡hola, ma! Hola, mijo, ¿cómo está? Y ya corté, mamá, hace rato. ¿Viste? ¿Pero por qué? ¿Viste que funciona mal? ¿Pero por qué lo usamos el WhatsApp? ¿Por qué? Porque es gratis. La llamada al WhatsApp es gratis. Al uruguayo no hay nada que le guste más en el mundo que las cosas que son gratis. ¿Vos te das cuenta que amigo tuyo no tiene un mango porque sé que te llama por WhatsApp? Y viste que todavía te dice, no, yo llamo por WhatsApp porque es más cómodo. ¡Pobre! Por cada grupo de amigas en WhatsApp, hay por lo menos un subgrupo en donde unas hablan mal de las otras. ¡Hola, chicas! ¡Hola, Ami! ¿Cómo están? ¡Hola, Luli! Chicas, tengo una fiesta. Les mando una foto del vestido a ver cómo me queda. ¡Va! ¡Ay, Luli! ¡Te queda divino! ¡Ay, me encanta, diosa! ¡Recibe a mí! Boludos. ¿Vieron cómo le queda ese vestido? ¡No! ¿Qué? ¿Es chango ahora? ¡Horrible! ¡Gracias, chicas! ¡Las quiero mucho! Los hombres usamos WhatsApp para cosas más normales, ¿no? Los hombres mandamos mensajes, audios, pornografía. Buen día, gurises. Va video. Mirá, ahí está bajando el video. Ah, no. Ay, mirá esa carita. Mirá esos ojitos, por favor. Ay, mamita, esas lolas que tenés. Boludo, mirá esa pancita. ¡No! ¡Pensé que era una mina! Los cagué. Che, ¿viste que mamá se hizo WhatsApp? No joda. Sí, hicimos un grupo y todo. ¿Y cómo se llama? Familia. ¡Ay! Hijitos, tengo WhatsApp. Lo estoy probando, ¿me leen? No fue posible aceptar su solicitud. Envíe la palabra, va pa' ahí. ¿Va
país. No fue posible aceptar su solicitud. Envíe la palabra va país Nieri. Pero, che, qué cosa. Va país Nieri. ¿Me leen? Sí, mami. ¡Pude, hijos! ¡Los mamo mucho! ¡No, ma! ¡Nos mamamos solos! ¡Ah, che! ¡No se burlen de mí, che! ¡Che, ma! ¿Nos juntamos hoy? Escribiendo, 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 escribiendo. ¡Sí! Mami, 2 horas para poner sí. Bueno, che, no entiendo estos celulares. Vengan para casa. Salgo para ahí. Bien. Mami, por último, tenés que poner una foto de perfil. ¡Ah! ¡No puedo! ¿Por? Porque tengo todita la foto de frente. Uy, qué boluda. Cada vez más puedo sentir el vacío que hay en mí, que me aleja hoy de ti, aunque tú estés aquí. Porque ahora otra realidad nos distancia más aún, provocando una adicción tan cibernética e irracional. La vida hay un momento en el que empezamos a jugar de a dos. Después esos dos se ponen a buscar piezas más chiquitas y al final nos damos cuenta que hace 25 años venimos jugando el mismo juego. El casamiento, gente, llegamos a la parte del casamiento. En este juego de la vida también implica casarse en algún momento y nos vamos a casar. Viste que el hombre y la mujer viven el casamiento de formas diferentes. ¿Se dieron cuenta? Los dos quieren casarse, los dos se aman, pero lo viven de formas diferentes, ¿no? La mujer entiende el casamiento como el principio de una nueva etapa. El hombre como el fin del anterior. Por eso la mujer cuando se casa le dice, hola, el amor. Y el hombre dice, chao, guasabache. Me casé, Ulises. No me toqué, salí. Ya fue, ya. Pero, ¿por qué? ¡Cállate la boca! No puedo ser más amigo de ustedes. Mi mujer no me deja. Cuando te casás, la mujer es como el Facebook. Te sugiere, amigo. El embarazo. ¿Viste que cuando estás embarazada la gente te dice, ¡ay, qué divino! ¡Estás embarazada! Y hay cosas del embarazo que no son lindas. Hay una cosa en el embarazo que desaparece y es el sexo. ¿Viste que al hombre le entra como el trauma de que le va a pegar en la cabeza al bebé? Y no hay forma de explicarle que no le llega. Y te dice, no, pero mira si le pego. No, ni bien tito le haces, vos dale tranqui nomás. Sí, mami.
Hola, mami, sí, sí, te escucho, mami, sí. Sí, mami, claro. Sí, bueno, yo qué sé, mide 12 centímetros, es muy chiquito. Bueno, o chiquita, no sabemos todavía. Sí, sí, estamos re contentos. Sí. Ella está acá, sí, está acá. Te paso, te paso. Sí, te mando un beso grande. No, ah, bueno, ma, ta, no, se fue, sí. Justo estaba acá, pero se fue. Bueno, mami, te quiero mucho, te mando un besito. Chao, chao. Puede ser tan ordinaria, mi amor. Dice mamá que vio la ecografía, dice que el bebé no se parece nada a vos, ¿sabes? Decile a tu madre que tengo un útero, no una fotocopiadora. Bueno, che, pero no podés hacer eso, no seas mala. Escuchame, mi amor, ¿pensaste en el nombre? ¿Pensaste no, el nombre? No, no pensé en el nombre, Germán, porque los nombres son re difíciles de poner. Viste que el nombre te condiciona la vida. No exageres, ¿por qué? No, no estoy exagerando. Un nombre te puede condicionar la profesión, si querés. Yo qué sé, tenemos una nena y le ponemos Margarita. ¿Qué? Va a ser maestra la chiquilina. No le queda otra. Tenemos una hija y le ponemos Wanda. No esperes un doctorado en Harvard. Va a ser trola esa botija. Escuchame, mi amor. Igual, de varón no te no, siempre... de varón no pensé ninguno, ni uno. Ya tengo, de varón. ¿Qué? Como mi padre, Walter. ¿Pero te volviste loco? ¿Por qué? ¿Pero cómo le vas a poner Walter a un bebé? ¿Por qué? Porque Walter te nace con panza y de bigotes. Y guarda de ómnibus. Pobrecito, imagínatelo yendo a tomar la leche a la casa de los amiguitos. Nahuel, ¿vos qué tomás? Chocolatada. Y vos, Martín, yogur. Y vos, Walter... Y a mí dame una grapa, mija. Llegamos al momento del juego de la vida donde cumplimos 25 años de casado. Gente, 25 años de casado. Todos saben muy bien los que tienen 25 años de casados. Hay una cosa que cambia radicalmente cuando tenés 25 años de casados, que es el sexo, comparado a cuando arrancaste la relación. ¿Se acuerdan? Los que están casados hace mucho me miran como diciendo recuerdos que no voy a borrar. Cuando recién arrancaba la relación, ¿te acordás lo que era eso los primeros meses? El sexo, ¿te acordás lo que era? Agarrás, subiste arriba del techo, tirate de cabeza, yo te paro de pecho, paso la pierna por atrás, el brazo, pa, 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 arriba el agua, abajo el agua, pa, pa, pa. ¿Viste que después cambia, no? Mucho. Después cambia un montón. Después es, ponete así. Bueno, dale. Sí, mi amor, re lindo, sí. No, re largo, como 3 minutos, vamos, un récord ya. Después lo anoto en la planilla, bueno, muy... Bueno, ¿pagaste la UTE? Vámonos, Jorge, tenés 50 años, estoy loca la rodilla acá. Sí, mi amor, sí, hola, Waltercito, mi vida, ¿cómo está? Bueno, mi amor, para mamá siempre vas a ser Waltercito, ¿entendés? O que crezca. Bueno, ¿cómo está el trabajo, hijo? Ah, subió el boleto. Ah, bueno, mejor para vos tenés más trabajo. Bueno, hijo, bueno. Bueno, te mando un beso, chao. Abrigate, ¿eh? Ta, hasta luego. Che, viejo. Che, si nos vamos a tomarnos mate a la Rambla, ¿viste qué tal? Ah, ya, callá, mija, ah. Callá. Oh. Bueno. Estás todo el día. Por favor, dejate, joder. ¿Qué estás mirando? Pero no ves que estoy mirando fútbol, dejá de joder, mija. ¿Qué estás mirando? Fútbol. ¡Forlán! ¡Forlán! ¡Corre, muerto! ¡Corre! La vos le acabás de gritar ¡corre, muerto! A Forlán. Sí, señor. ¡Que está tallado a mano! Pero escuchame una cosa, vos te viste la panza, gordo. En 25 años no pudiste correr ni la cortina del baño. ¿Qué le gritás ¡corre, muerto! A Forlán. Corretea al baño, pero ¿cómo te correteaba vos? Nah, salí acá. ¿Qué? Salí acá. ¿Qué? Salí que acá. Te correteaba, vale. Salí, que estamos grandes ya, déjame. Ja, Jorge, estoy loca la rodilla, ja. Ah, vieja, 25 años pasaron, ¿eh? Ah, qué cantidad. Qué lo parió. Escuchá, sí. Si pudieras volver 25 años para atrás, ¿qué harías? ¿25 años para atrás? 25 años para atrás. Y elegirte otra vez. Ah. ¿Qué hay más allá de una historia de amor que dura en el tiempo con la misma pasión? El fuego y la seducción siempre están brindando el calor. Tú me tienes y yo a ti, enamorados vamos a seguir. Dos cuerpos ardiendo y deseando más. Y tu flor será la reina en mí.
haces que florezca un corazón en mi cabeza. Hay fuego y pasión en mí. Me juego al amor por ti. Yo sé que el juego de la vida tiene también de esto del amor. Yo, a ver, tiene, está bien. El juego de la vida tiene que ver con amor. Acabo de ver una escena de amor, pero también el juego de la vida tiene cosas que no son tan buenas. A ver, el jugar la vida también significa, por ejemplo, vivir en un mundo donde tenés la necesidad de comprar todo el tiempo. Viste que nos genera la necesidad del consumismo. Comprar. Y en esa como necesidad de comprar, nos venden cosas que no necesitamos. ¿Ustedes se dieron cuenta de eso? El otro día veo un producto que era papel higiénico de 3 hojas. ¿Para qué quiero 3 hojas yo? No tengo 3 culos. Vendeme una hoja tabaré, ya me arreglo. Pero viste que además nos venden productos que no necesitamos, pero además las mujeres, y hablo ahora a las mujeres directamente, las mujeres no solamente son locas de los productos, las mujeres son locas de las bolsas. Viste que la mujer es loca de la bolsa. La mujer agarra una bolsa dura y empieza a guardar bolsa para adentro. Una dentro de la otra, bolsa, como para el fin del mundo, no sé para qué. Hombre, la mujer está planeando algo y no nos dice. Las mujeres son fanáticas de las bolsas. La mujer es el testigo de Jehová de las bolsas. Paren de guardar bolsas. ¿Viste que a veces le gusta más la bolsa que lo que tiene adentro? Compran algo, lo tiran y dicen, pero qué linda bolsa que tengo, ¿eh? Pero ¿viste que le tirás una bolsa como le tirarás un hijo? ¡Me tiraste la bolsa, Daniel Casín! ¡Es una bolsa, loca, pará! Estamos invadidos por la publicidad. Pero yo le decía, no de nuevo. Gracias a Piensa System, mi vida ha cambiado y él piensa todo el día en mí. Todo el día en ella. ¡Es increíble! ¡Sí funciona! Cuéntanos, Kevin, ¿en qué piensas? En que te doy hasta que Sheila encuentre un corazón. ¡Waldemar amablemente despide a los invitados! No de nuevo, decía. Llamen ahora para obtener su exclusivo Piensa System. Y si llama ya, le incluiremos otro Piensa System de regalo. ¡Sí! ¡Dos! ¡Piensa System!
Ver bases y condiciones en www.telehub.com.uy. Promo válida del 1 al 2 de marzo hasta agotar stock. No sé cómo carajo me entienden hablando tan rápido. ¡Eso fue! ¡Telehouse! Puedes consumir, controlar y aumentar de manera poca tu ansiedad. Va buscando siempre convencer y atrapar con la oferta virtual. Cada vez más. Vender y persuadir. Es el efecto del consumismo. Seducir y manipular. Es el efecto del consumismo. Peor y no sé cómo manejarlo, no sé. ¿Eso que tenés ahí? No, olvídate. Fue un golpe que me di mientras preparaba algo a la cocina. Olvídate, ¿por qué no? Euge, no lo defiendas. No sigas tapando el dolor que estás sintiendo. No esperes a que sea demasiado tarde. La primera vez que salieron y pagó todo él, te pareció romántico. Cuando te dijo que no uses esa pollera, pensaste que sus celos eran por amor. La primera vez que te dijo sos mía, pensaste que eras especial. Cuando te preguntó dónde y con quién estabas, pensaste que te estaba protegiendo. La primera vez que te gritó, pensaste que tuvo un mal día. Cuando te insultó, pensaste que era culpa tuya por hacerlo enojar. La primera vez que te pegó, no supiste qué pensar. La violencia, por más que aparezca en distintas formas, es violencia. Y es una pieza que no debería encajar en ningún juego. Son muchas las mujeres que mueren víctimas de violencia de género. Y otras tantas que se sienten morir un poquito cada día en la soledad, en la vergüenza, en el silencio, en tu silencio. Tu silencio duele, pero no estás sola. Somos muchas las voces que podemos levantarnos y decir por vos, ¡basta! Humillación, imágenes de un gran dolor, cruda realidad que invade el alma. Heridas que en la piel están, reflejos son de la impunidad de una sociedad que sufre y lucha. Es mi luz. Es tu lucha. El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el reflejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Por cada mano que te lastima, hay mil manos que pueden levantarte y ayudarte a resurgir. Buscar
alto el fin, erradicar violencia, abuso y represión, cambiando así el rumbo del destino. Marchar. Bueno, Germán, ¿qué te pareció este juego? ¿Te gustó jugar? Me encantó, este juego? Me encantó. ¿Cuál fue la parte del juego que más te gustó? La parte que se cambiaba la bailarina atrás. No sigas. ¿Pero tan buena? Mira que en este juego a vos no te queda más vida ya, ¿eh? No, bueno. No, y además las bailarinas nunca van a estar contigo. ¿Por qué? Porque sos pobre. Por lo menos no me depilé al pedo. Terminala. Terminala, que tengo que hablar con la gente. Hable. En todo juego siempre hay un momento en el que hay que tomar decisiones, ¿verdad? Qué mejor que hacerlo aquí, con amigos, en familia, con todos ustedes. Es el momento de mover la última ficha. Nos despedimos con la esperanza intacta de volver a seguir jugando este hermoso juego. El juego de la vida. Llegó el final. ¿Cómo el final? Sí, ya está. ¿Qué, ya terminó? Sí, ya terminó. Bueno, nos vemos. Chao, que pase bien. ¿Cómo nos vemos? No, ¿dónde va? ¿Y a comer un chorizo? No. No, pará, no podés ir a comer un chorizo. ¿Cómo que no? Voy a comer chorizo. No. Me va a decir a mí que no puedo comer chorizo, por favor. No podés hablar con la gente. Vos nunca saliste. No importa a mí las cosas. No. Hola, ¿cómo ves? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muchas gracias. Voy a saludar a la gente. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. No me voy a meter con ustedes, ¿saben? Porque el reglamento dice que no puede hablar con la gente. Yo es el primer año que salgo en carnaval y no se puede hablar con la gente porque el conjunto queda eliminado. Entonces yo no voy a hablar con nadie ni me voy a meter con nadie. Te amo. No, mentira. ¿Cómo la voy a amar si recién? Te amo de verdad. Mucho. Un montón. ¿Qué pasa? Estoy amando acá. Amador, capo, metele, capo, el tiempo, el tiempo. ¿El texto? El tiempo. ¿Pero tiro el tiempo? ¿Pero qué? ¿Que ya nos vamos? Sí, ya nos vamos, querido. ¿Ya nos está? Vamos, sí, por supuesto. Bueno, tiro el texto que estaba armado, ¿está? Se despide House, la revista más importante de la historia del carnaval uruguayo. ¡Pará! ¡No estás exagerando! No, señor. No estoy exagerando, estoy mintiendo. El sueño que surge, que vibra en cada noche, tiende a florecer. Por fin.
termina la función, otra partida y suena melodía. Marcan el final, un sentimiento extraño y tan latente que nace y que vive en mí, cargado de emoción. Es joven esta noche aún, titilan las estrellas hoy. Buscaré regresar otro año. Esperando.